Ahí estamos. Buenas tardes a todos los seguidores de Vitico Love en YouTube. Good evening for everybody. I'm just here getting ready the boxes. I put my 6 boxes. And the other I make it like a relaxed play for the hands, you see? They can get out through here, and they can be out there. Now I got all the hands over there waiting until when I finish. Esperando todas las hembras ahí a que yo termine acá adentro, porque esa jaula ese era otro dos huecos para cría. Pero lo agarré y le quité la división del medio y lo hice como un mirador ahí afuera, quitipón, que yo lo quito en tiempo de carrera para que entren por ahí las palomas. Y en tiempo de no carrera, pues ellas van a estar saliendo a coger sol y fresco allá afuera todo el tiempo, ¿ven? Las hembras mías. Entonces lo que estoy acá es preparando las cestas mías. Esta cesta yo la iba hasta a vender, pero después me arrepentí y dije, no, ¿qué va? No la voy a vender porque yo la necesito aquí. Para sacar cría, porque allá abajo voy a poner dos bumpers. Dos parejas que van a ser bumpers para criar lo de las campeones. Entonces acá voy a dejar a las campeonas acá y los campeones. Para que pongan los huevos de ellas ahí y los huevos de ellas ponérselos allá, ¿ves? Aquí va a ser de esta manera que se hacen las cosas, señores. Para la gente que son nuevos y que siguen estos videos, puedan aprender cómo se hacen esto. Aquí uno caza una pareja, por ejemplo, aquí abajo. Tú cazas una pareja ahí en el mismo tiempo que le vas a soltar un macho que tú quieres sacar cría con una campeona tuya o un campeón tuyo con otra campeona. O sea, los dos mejores. Ahí mismo en el medio, yo pongo en el piso ahí, por ejemplo, Luz Clarita con su pareja, con el subcampeón que quiero sacarle cría este año, con un muy buen palomo. Pues lo pongo ahí en el medio, delante de mí, lo que yo estoy trabajando acá con ellos, para que se pisen. Y eso, ya que yo lo vea que se pisan dos o tres veces, no dejo que se junten todavía. La agarro a ella y la pongo aquí, en esta caja, con un nido preparado. Pues eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ya esta pareja la uniste el mismo día que hiciste esa operación. Cuando esta pareja va a poner huevo, Luz Clarita está poniendo ya los huevos aquí. Entonces esos huevos se los cambio para acá. Y lo de esta pareja que van a ser bumper, esos huevos yo los boto. ¿Entiendes? Entonces le dejo lo de Luz Clarita y le pongo Luz Clarita a los huevos, la fecha en que se los puse y la fecha en que tienen que nacer. Entonces acá con la pareja que voy a tener aquí, lo mismo. La misma operación con otra pareja que yo quiera sacarle dos crías al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces eso se lo hago a Luz Clarita, por ejemplo, y en la segunda apuesta que ella haga, ya la dejo. Que se eche con el macho y que me saque esa cría. Terminando esta paloma de criar esa cría, entonces ya Luz Clarita va a estar casi terminando de criar la otra cría. Puedo hacer otro cambio de huevo, de nuevo, porque los huevos hasta transmiten 15 días en, en el refrigerador abajo, ahí en frío. Y hasta 15 días se pueden tener, que no se echan a perder. O sea, hay un tiempo que tú puedes estar una semana en lo que te ponen los huevos los bumpers para ponerle lo de los campeones. Siempre marcándolo, es como se hacen las cosas. Van a ver, a medida que pase el tiempo y que yo comience a hacer todo, cómo voy a ir mostrándolo para que para las personas que son seguidores de mi canal en YouTube puedan ver cómo yo hago y qué importancia tiene el mantener la hembra separada del macho, poniendo huevos para poder sacarle dos o tres crías al mismo tiempo. ¿Es necesario tener la hembra separada del macho? Sí, es necesario tenerla separada del macho. Porque le puedes echar al mismo macho dos hembras. Un día le pone una, un rato, la pisa y le pones la otra después. Y la pisa y entonces le das un descanso al macho. Y al próximo día vuelve de nuevo y le hace lo mismo. Que el macho no se desgaste y que sí te engendre las dos palomas. O tres que tú le pongas. ¿Entiendes? De eso se trata. Esto es para subir algo para YouTube, para todos esos amigos míos que son seguidores de Viticolos. Ahora mismo estoy trabajando acá en mi palomar. Estoy ahora mismo preparando estos nidos, que son los nidos donde voy a poner los bumpers y donde voy a sacar cría también.
Pero ahí van a estar van a nacer campeones. Puros campeones van a nacer ahí. Yo lo estoy preparando, ya. Ya están colgados como tienen que estar. Y así van a seguir ya el tiempo de competencia y todo. El tornillo ya no lo voy a quitar de aquí. A no ser que yo mude el palomar para otro lado o algo. Ya esto se va a quedar así, porque lo hice y lo puse de una manera que yo no me molesten a mí ni le molesten a las hembras, que son las que van a vivir en este lado por siempre. Este es el lado de las hembras. ¿Ves? Después del tiempo de cría, aquí van a vivir nada más que las palomas hembras mías. Los cac van a vivir en el medio y los pichones en la otra sección del lado allá. Es por eso que se necesitan tres secciones en los palomares. ¿Ves? Estoy poniendo cistas aquí, que queden bien apretaditos para que podamos tener lo que queremos, ¿entiendes? Lo que queremos lograr. Ahí. Ahí. Esto es lo que aguanta la paloma. Ahora le pongo del lado ya. Después yo corto los cistas. Como de los cistáis gordos, estoy poniendo de los finitos triplos, de los finitos en triplo, para no apretarlo mucho. Eso, con el tiempo se hace desendurece ahí el cistáis. Y bueno, de eso se trata, señores, el videito de hoy. Estoy acá trabajando después de venir del trabajo, después de venir de chambear, de echarle ganas y de sacar el día de hoy. Pues aquí estoy en mi palomar, echándole más ganas entonces acá al palomar. Ayer vine y le hice un tanto. Le puse acá las dos cajas de arriba. Ya me puse la tercera caja, que son seis cajas entonces de reproducción. Son en total seis cajas de reproducción que tengo yo aquí. ¿Te das cuenta? Tengo seis cajitas de reproducción para reproducir mis babies acá. Para reproducir los pichones babies acá. Ahora vamos a ponérselo de arriba también. La misma operación. Y esto lo hago. Esos palitos son de ahí porque cuando yo abro la puerta, la paloma pueden salir ya que estén criando aquí y eso, pues pueden salir a relajarse. Y igual si no están criando todavía, pueden salir a relajarse. Una vez que yo pongo una paloma aquí, que ya la pisó el macho, hasta que ella no me ponga los dos huevos, yo no la dejo salir. ¿Por qué? Porque yo quiero que me ponga los dos huevos primero, para saber que son de ella y que estoy seguro que agarré su huevo de ella y lo puse a los bumpers. Entonces ya la dejo salir por una semana y después vuelvo y se la pongo al macho para recogerle entonces dos huevos más o ponerla a criar ya a ella en la caja que le corresponde. ¿Entiendes? Que sería en las cajas del medio donde están anotados cada cual. Pero vienen palomas que no son de aquí, que van a vivir aquí en una de estas cajas y que van a sacar crías con el macho que yo le ponga en estas cajas. Pero también voy a correr huevo de ella quizás. Pienso que sí, vamos a ver. Por lo pronto, estamos preparando el palomar para las palomas de acá, de Viticolor. Es de esta manera. Ahí están las palomitas, esperando que yo termine para comer. Tienen un poquito de frío, porque está frío, acá en Chicago está frío. A ver cómo está la temperatura dentro del palomar, mira. Adentro del palomar está ahora mismo a 42 y medio, 42 grados y medio, mira. 42 grados es lo que está ahí en Chicago. Así está la temperatura aquí. Entonces voy a enseñarle las palomitas que están acá. Ahí en lo que yo termino de trabajar ya están esperando ahí para meterlas para adentro. Entonces están lindísimas después que mudaron las plumas. Mira qué lindas están ya las cabronas. Los machos están acá también cogiendo fresco todo el día ahí. Yo los dejo acá, los me voy a trabajar y les dejo abierto para que ellos salgan y se relajen. Estén relajados ahí, ¿ves? De eso se trata. Están engulfaditos porque tienen frío, porque hace frío. Pero ellos luchan contra eso y ellos les gusta estar acá. Ahorita les voy a dar la comida cuando yo termine. Vamos, vamos, vamos. Ya se activan porque piensan que le voy a dar la comida. Están engofaditos porque tienen frío. Bueno, y acá estoy en eso. Pero para dejarle saber nada más la importancia que es a los amigos todos, la importancia que es el
trabajar con más cajas y con las palomas. Y a la hora de trabajarla van a ver cómo yo voy a hacer todo el trabajo. El trabajo de... Bueno, esto no se quiere quedar ahí. El trabajo de... De la... ¿Cómo se llama? La unificación de ella y eso. Voy a poner aquí el teléfono un momentico en lo que amarro las cajas esas. En lo que le amarro el otro frente a las otras cajas. ¿Ves? Que le estoy poniendo el otro frente para que las puertas se aguanten y ellas puedan posarse ahí sin problema. Nada, esto para que me acompañen un rato, ¿verdad? Tarde de colombófilo. Oh, después de trabajar y eso, después de venir de trabajo, pues a echarle ganas aquí con... Preparándole el terreno para todo este invierno y para el tiempo de cría las palomas. Vamos recio. Como esto ahora. Tricistar, bien unidito. Me van a dar el cuadrito. Lo acomodo aquí. Aquí donde va. Para entonces venir con el palito para abajo. Así trabaja la cosa. Frío, te das un golpe, uy, duele. Ahí está. De esa manera que trabaja, ¿eh? Ahí está. Sí está. ¿Eh? Perfecto. Y aquellos son hacia arriba, para que no se me escape las palomas que van ahí, que son palomas no de aquí. Palomas que vienen nuevas para acá, que son para nada más que usarla de bumper. So, esas llevan hasta los comederos adentro. Aquí esta no, esta llevan los comederos acá afuera. El agua aquí. Aquí va el agua. Aquí van los comederos. Entonces esas la llevan adentro. Esas le pongo su agua y su comedero independiente adentro. Porque esas son bumper que van a ver aquí. O le pongo igual a lo mejor otro palito y le hago el trabajo para todo. Porque a mí me gusta tenderlas afuera todas, ponerle todo afuera. En mi mar cuando está bajo cero se pone camarón. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora voy a entrar las palomas, voy a limpiar acá. Estas cosas que piqué de ahí de los posaderos.
Y voy a darle de comer ahora a las palomas. Estoy preparando aquí en eso que estoy, quería mostrarle eso a los amigos nuevos para que sepan cómo deben de trabajar sus palomas. Miren cómo ven, yo tengo todas esas cajoneras ahí. Chévere. Y miren el espacio que tienen ahí las hembras. Eso es para las puras hembras, nada más. Adultas. Entonces ahí van a poner el huevo y ahí voy a correrselo a los dos bumpers abajo. Después ellas vienen para casa, acá cría con sus machos acá, en este lado. Y después los machos quedan ahí para volar Widow System y las hembras van para allá. Eso así, simple, simple está. Acá es el área donde van a estar todos los pichones. Todos los pichones, ya está el área preparado para Dark System. Todo papiado. Entonces acá todos los pichones van a venir para este lado. Y aquí donde van a competir y aquí donde van a volar hasta que se hagan hasta la última carrera. Junto los pichones. No voy a. Van a volar Willy Hulk los adultos, los pichones no. Los pichones van a volar juntos ahí. En competencia. Bueno. Acuérdense de darle like y suscriban los videos. Suscríbanse a mi canal, el que no está suscrito, para que pongan todos los videos que yo le ponga. Denle me gusta a la página Viticolor. Compartan los videos. Y nada, espero que les guste. Gracias por mirar los videos a todos los que lo miran. Y al que pasa un rato con mis videos. Muchísimas gracias le doy a todos. Y así están las cosas. Vamos a abrirle ahora acá para que ella entre. Ahí van a posarse en esos posaderos y eso ahora enseguida. Ellas son así de frescas. Tengo que cambiarle el agua ahora. Que está, bueno, ya media bajita ahorita. Yo se la cambio. Entonces le sirvo la comida y eso. Bueno, señores. Ya saben. Compartan los videos principalmente para que otras personas lo vean. Y suscriban mi channel que no lo ha suscrito. Nada. Espero tengan un maravilloso día, una maravillosa tarde y noche. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho del coronavirus allá afuera, señores. Y nada, que todo sea por el deporte. Y que aprendan lo nuevo cada vez más. Cómo se atienden a estos animales mensajeros. A estas palomas mensajeras de carrera. Para que hagan bueno su vida. Para que estén bien alimentaditas y bien bonitas. Así hay que cuidarla mucho. Ya ven, siempre pongo una que otra cosita para que vayan captando algo, ¿eh? Sale, para los nuevos. Salud, que todo sea por el deporte. Dale. Thank you for watching. Gracias por mirar el video. Bueno, y pues ya le llegó la hora que ellas estaban esperando. Ahí ven. Están comiendo, bebiendo. Y para los posaderos, se jaltan su buche de una vez. Bien hartito, ¿eh? Para el invierno no hay que limitarse con la comida. En el invierno hay que darle mucha comida buena y bastante. Para que coman, ¿eh? Y estén bien recuperados. Ahí están. Ya comiendo. Relax already. ¿Ve? Toda relajadita ya. Comiendo, beben. Y para arriba los posaderos. Los machos. También, ahí están. Vamos, vamos, vamos. Toditos los machos ahí comiendo, ¿ves? Es todo. Eso es. Todito comiendo, que de eso se trata. De que todo esté bien saludable. Esto es un momento de observación también. Cuando uno está en el palomar, dándole la comida o haciendo uno con otro trabajito, una función adentro del palomar, una remodelación o lo que sea, uno los observa. Ahí que no haya ningún palomo engrifado por gusto, que no haya ningún palomo vomite, ni que haya ningún tipo de malestar, ¿ves? Ningún tipo de malestar. El agua siempre hay que cambiársela porque tiene polvo del día completo ellos aleteando, siempre cae polvo de ellos mismos, el talco que ellos sueltan, la caspa. Entonces así se le limpia uno el agua y toman agua limpiecita de una vez. Ahí están. Vamos a cambiar esta de una vez también. Ellos están tomando, comiendo ahora. Yo aprovecho este momento y le boto esta agua, que es la que tienen de por la mañana. Yo le boto esta agua simplemente. Y vengo y le pongo agua nueva. Nuevita. Casi ni toman agua en el invierno ahora.
En el invierno ellos casi, casi no toman ni casi agua. Nada más que toman lo necesario. Lo necesario. Mira, aquí tengo el agua. Entonces yo voy ahora. Se la relleno y enseguidita va a tomar ese campeón. Esos campeones, mira. Da el agua fresquecita. Limpiecita, sin un polvito. Entonces ellos vienen ahora. Pinche teléfono se pasó de mal de lanza. Ok, se me cayó el teléfono, perdón. Pero espero que esté grabando todavía. Sí. Ahí está. El agua fresca. Vamos a hacer la misma operación. ¿Ves? Seguidita corren a tomar su agua fresquita, ¿ves? Mira. El agua está fría. Pues la toma fresquecita. Puros palomos, campeones, puros palomos, puros cremitas lo que hay aquí. Ahora vamos a cambiarle lo mismo, la misma operación a la hembra. Espero que no se me caiga el después de esta vez lo voy a entrar con la otra. Mira cómo están las chamacas ya, mira. En su posadero, como tiene que estar. Y gozando del palomar. Gozando del palomar, que es lo que le interesa y le gusta a ellas. Ella se siente muy contenta con el palomar. Tú le haces cualquier renovación. Es como un relax para ella, porque es como algo nuevo para ella, ¿ves? Mira, ya empezó la clarita a subirse a la 13. Pero clarita. Mira, ahí anda. ¿Eh? Una transformación adentro del palomar. Las palomas no se aburren, las palomas no se estresan. La desestresa. Cualquier transformación que tú hagas adentro del palomar es muy importante para que se desestrese, y cuando le pidamos que pongan huevo, la echemos junto con los machos. Esa paloma pone huevo en 7 días. Nada más que los machos la pisen en 7 días, papá. 8 días, máximo 10. Estamos ya cambiando, poniendo huevo para que lo saquen otras. Y después, 17 días después, ya tenemos el primer pichón afuera. 17 días dura. La primera vez que el macho pisa a la hembra, a los 9 días más tardar, de 7 a 10 días, pone huevo la paloma. Luz Clarita pone huevo rápido, en 5 días pone huevo. Apenas la pisa el macho, ¡puf!, pone huevo, porque están bien recuperadas. Entonces la reina, todas, yo pienso que todas me van a poner huevo 5 o 6 días. No se hartan de agüita nueva. Mira, la agüita fresca. Esa es la Janssen Balloon que me dio Dan Spear para metérsela al Gaby Bandén en vivo con Bergote que tengo ahí. Esta es la reina. Esta que está aquí. Esa es mi reina. Que va a ser un nido para ella y uno para los claritas ahí arriba. Ellas son las campeonas de aquí. Las dos tienen tercer lugar. La reina tiene en tercer lugar, 150 millas. Diploma. Y los claritas en 400 millas, ese es el lugar. Diploma también. Son campeonas. Aquella tiene un quinto lugar, esa palomita. Tiene un quinto lugar y un diploma, 13 lugar en el combate, al frente de muchísimas palomas, como 2000 y pico. O 1000 y pico, casi 2000, algo así. Creo que 2005, algo así, esa paloma. Tiene un diploma, el número 13. Está ahí abajo el diploma, en la oficina. Y así sucesivamente, todas esas palomitas tienen su historia, tienen su récord hecho aquí, en casa. Tienen récord todo. Esa negrita, la que está allá. Yo le llamo negrita a la checker, a la dark checker esa. Es dark checker, pero yo le llamo negrita. Siempre se le llama de cariño así. Porque era la más negrita que yo tenía siempre. Ahora ve que hay otra, aquella que está allá, Janssen, con John Arden. Y esa la dejé aquí por eso, porque quiero sacar el Janarden ese y quiero seguirlo reproduciendo. A ver si más adelante me aparece un palomo Janarden de nuevo con pedigree de CBS, igual que yo tenía, para metérselo con ella. ¿Ves? Aquel lo vendí, lo regalé, no sé, creo que fue que lo cambié por una paloma. Algo de eso. Pero bueno, ahí estamos.
aquí lo que tenemos, no se necesita más nada, pero ya sabes, si uno quiere purificar ahora mismo esa paloma, tiene Janssen, mitad Janarden. Si yo busco un palomo Janarden y se lo pongo, pues saco Janarden puro, que son para larga distancia y para tiempos malos. Entonces esos palomos los puedo meter en competencias bravas, ¿ves? Y como eso, pues bueno, los hijos de Luz Clarita, por ejemplo, van a ir a todo. Eso para cualquier distancia sirven. Esos hijos de Luz Clarita van a ir todos para Derby este año. Y los de la reina, esos van para Derby. A ver, los demás voy a volarlo yo acá. Acá voy a meter de la reina, de Luz Clarita, de los campeones, palomo que tengo allá, subcampeón. Esos van para Derby, a volar por dinero. No van a ir a competir for fun, you know? No por gusto. Por qué diploma ni trofeo, nada, eso van a ir a competir en la verdad, en la grande. Contra los grandes de Estados Unidos. Así mismo como ese palomito que compitió allá, el primo de esa palomita que está ahí. Que fue el único que mandé para el Popillo Derby. No sé. Allá estuvo, allá está. Y llegó hasta las 450 millas. O sea, hasta 450 millas. De principio hasta final, pero como en la segunda, en la tercera carrera fue que llegó un día con un golpecito en un ala y de ahí para acá empezó a llegar al otro día en las carreras. Y pero bueno, y en la última de 450 llegó el tercer día, en la mañana tempranito. Yo pienso que haya sido por eso. Ese palomo viene de muy buena línea y es de aquí, de Palomar. Tiene un pedigrí bárbaro ese animal y entonces pues viene para acá, para atrás, para casa en estos días. Ahí se lo voy a mostrar cuando llegue. Aquí en el channel de YouTube, para que todos mis amigos vean. Palomo que compitió, yo mandé uno solo a ese derby y comencé con él y hasta el final con él, no se enfermó nunca, no pasó nada con él nunca, ahí está. Lo único que un día, ya digo, en la tercera carrera, llegó golpeado el ala. No sé cómo, se habrá enredado un cable, algo habrá pasado. Se le robaron unas plumas, no sé. Y hasta el final, pues, llegó. Inclusive hasta la 450 lo mandé. Y el palomo, ahí está. Tiene la retentiva de regresar para atrás. So, salió de mi palomar el animal, entonces. Y de los palomos que yo le saqué. Que lo saqué. Es un joven legítimo. Es joven legítimo por parte del padre. Y porque el padre es hijo de una paloma joven de Jorge Iglesias. Hija de Benchi. Que la tiene Gaby Sirajosa, la abuela de él. La bisabuela del palomito, que está en Florida. Y por el lado de la madre es la mamá, la mamá es la Gaby Van Denervio, que gané en la subasta de Ciguaraya, si no se acuerdan ustedes. Creo que la gente, los amigos míos, hay muchos que se pueden acordar de esa paloma. Pues ese es el palomo que tengo allá, que llegó de principio a fin allá. Por lo menos tiene la vergüenza de que no se perdió. Y tiene retentiva. Ahora mezclándola a lo mejor con una paloma de buena resistencia o de buena rapidez, a lo mejor de algo bueno. Vamos a traerlo para atrás y vamos a ponerlo a bompear un par de crías y después sacarle una cría para yo probarla aquí a ver qué me da. Y a lo mejor me da mejores hijos que él. Y entonces pues puede ser un gran reproductor, quién sabe. Porque los palomos todo es probar y probar a ver qué pasa, ¿no? Aquí mismo yo saqué este año unos palomos que me llegaron al otro día en una carrera de dinero. Y lo saqué. Pero nomás porque a mí me gusta refinar bien el palomar. Pero ese palomito le tengo cierto respeto de cierta forma. Porque fue el único que mandé para allá y hasta el final me llegó. Pienso que merece su admiración también el animalito. Vamos a traerlo para atrás a ver qué pasa. Bueno, caballeros, espero que les guste este video. Denle like, suscriban, comenten, compartan los videos. Y gracias por mirar los videos. Espero que tengan todo un feliz weekend. Ahora que comienza mañana el weekend. Dale, people.